やないやないことせと、のんかのんかいまんちゃりよ、のんかのんかいまんちゃりよ、ぼるたれもさんにみじょ、ぼるたれもさんにみじょ、ジャンキリとクワルポセと、わわせと、わにせかせと、たりらりんだい、たりらんだい、たりらりんだい、たりらんだい、たりらりんだい、たりらんだい、ペレホセジャーアルタタミカ、ペレホセジャーアルタタミカ、オプタリムンゲ、ウンガチパキチェ、チナミカイヤ、オプタリムンゲ、ウンガチパキチェ、チナミカイヤ、ボルタレモーサンニミジョン、ボルタレモーサンニミジョン。Que el objetivo de los decretos que aprobamos hace un año sobre la selva era proteger a la Amazonía, a nuestra Amazonía. Queríamos poner orden y eso era también una exigencia de los sectores ecologistas y progresistas del Congreso norteamericano en la negociación para lograr el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Reconozco, sin embargo, que entonces no se conversó con los jefes de las comunidades nativas en las que hay 300.000 peruanos, porque los 12 millones de hectáreas que tienen asignadas en propiedad esas comunidades y además los 15 millones de hectáreas de santuarios naturales quedaban totalmente consagradas y protegidas por los decretos legislativos. En esta situación, llega el momento de hacer un balance. Es verdad que el decreto legislativo original no fue informado o consultado con los jefes de las comunidades nativas, porque se consideró, repito, que no se afectaba en nada las tierras de propiedad de esas comunidades. Desde nuestra cosmovisión quechua la mixta, el término purina son caminos por donde todos caminamos desde siempre. Camina el monte, el agua, la nube, el viento. Camina la lluvia, las aves, la chacra. Los espíritus, caminan las hormigas, el oso, el otorongo, y nosotros los humanos. Todos caminamos. Estos lugares por donde caminamos son muy sagrados y de respeto. Son de todos y para todos, y nadie pues se siente dueño. Son lugares donde convivimos con nuestros hermanos chayahuitas, cocamas, aguarunas, huambisa, achuar, los jeberos, chamicuro, urarina, taushiro, candoshi, están los shipibos, conibo, ashaninka, machigenga, aymaras, huitotos, están los boras, eseja y muchos más. Con ellos compartimos en su debido momento nuestra sal, carne de monte, las plantas medicinales, nuestros mijanos, que son nuestros peces, nuestros ríos, nuestros caminos y nuestras semillas, nuestras fiestas, pues compartimos la vida misma.
territorio visto desde la visión occidental, porción de tierra perteneciente a una nación, región, provincia. Desde 1821 se crean los departamentos del Perú. Ahora este territorio se divide en 24 departamentos o regiones con sus límites. Desde la década del 60 hasta nuestros días, existe un proceso de concesión de territorios que otorga el Estado a empresas privadas para la explotación de recursos como el petróleo y metales. Nuestras comunidades quechuas de la Amazonía Alta vivimos desde hace miles de años practicando una agricultura itinerante y sostenible. Eso quiere decir que hacemos chacra en una pequeña parcela durante 3-4 años. De allí dejamos que esta parcela se vuelva monte. Luego caminamos a otro lugar a volver a hacer chacra en una parte que ya descansó. Es donde se cría de todo para todos. Ya que en nuestras chacras cultivamos una diversidad de cultivos nativos, hasta 34 variedades de plátano, 12 variedades de yuca, 38 de ajís, 46 de frijoles, 9 de maíces, 6 de maní, 8 variedades de sachapapas. Hay de toda laya en nuestra chacra. Criamos de todo para comer bien, estar sanos y fuertes. Nuestra crianza en la agricultura tiene la idea de sembrar para comer.